Aeropuerto de Caracas, la noche del 8 de enero. El avión que trae al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad acaba de aterrizar. Está todo listo. Miembros de la comunidad iraní que agitan banderas de su país, honores militares y una pequeña comitiva de recepción. Al pie de la escalerilla lo espera el vicepresidente venezolano, Elías Jawa. El mandatario iraní, acompañado de una comitiva de unas 100 personas que incluye varios ministros, inicia así la primera etapa de su gira de 5 días por América Latina. Tras su paso por Venezuela, visitará Nicaragua, Cuba y Ecuador. El objetivo de este viaje es fortalecer las relaciones con estos países de discurso hostil hacia Estados Unidos. Washington, preocupado, pidió el viernes a estos 4 países que no profundicen sus lazos con Ahmadinejad. Fiel a su estilo, el presidente venezolano Hugo Chávez repudió la recomendación.